Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. Te voy a enseñar cómo hacer unas gomitas que, bueno, me encantaron. Ya las experimenté un poco, al ratito te enseño otras que ya hice. Pero por lo pronto te voy a enseñar los ingredientes que usamos. Usamos azúcar, media taza de azúcar, que la vamos a hidratar con esta agua, que son 50 mililitros de agua, que ya tienen la pintura porque van a ser las gomitas rojas. Después tenemos la grenetina y el agua para hidratar la grenetina. Aquí ahorita vas a ver la receta de cuántos mililitros de agua necesitas para hidratar la grenetina. Primero voy a hidratar la grenetina, que es un paso muy importante. La grenetina siempre tiene que ser hidratada con agua fría. ¿Ve? Está así. Lo único que se va a formar es una masa muy, muy especial. No importa, tú no te preocupes. Si nunca has manejado la grenetina, es normal. El único punto es que esté toda bien mojadita. Y de repente se va a hacer así como muy compacta, pero tú no te preocupes. Y después vamos a emulsionar el azúcar con el agua para que pierda todos los granitos, porque si no, cuando lo mezclemos con el caramelo de maíz o con la glucosa, que es esto, lo que tú puedas conseguir, jarabe de maíz o glucosa, cualquiera de los dos es bueno. Entonces ya tenemos aquí el agua con el azúcar, que la vamos a emulsionar. Le vamos a poner una cucharita de ácido cítrico, una cucharadita, y la esencia, en esta ocasión la vamos a poner una esencia de fresita. Y ahora esto lo vamos a pasar al calor para juntar la glucosa con el azúcar y después poder incorporar la grenetina. Bueno, ya estamos aquí en el calor, en la estufa, y tenemos la cuchara de, una gran cuchara de glucosa o de jarabe de maíz, lo que puedas conseguir. Yo sí conseguí la glucosa, entonces la estamos poniendo aquí al fuego, está calentándose para que se vaya, la podamos después incorporar al azúcar con el agua. Todavía mi azúcar se le ven algunos granitos, y es importante sí que no se le vean granitos al azúcar, porque si no, después acabamos a batallar mucho. Y sí es importante que no incorpores aire a la mezcla. Esa es una de las cosas más importantes. Si le incorporas aire, tus gomitas van a quedar como batidas. Entonces ahorita nosotros aquí lo vamos a ir derritiendo. Para que la glucosa o el jarabe de maíz se vayan incorporando con el azúcar y el agua y el color. Mira, le eché muchísimo color rojo y ahora ya se ve anaranjado. Con el color, muchas veces me han preguntado todas mis suscriptoras, muchas gracias, que cómo se trabaja el color. Yo te voy a decir la verdad, el color tiene muchísimos secretos, hay que hacer sus pruebas. Recuerdo muy bien que en el video de Malvaviscos de Hello Kitty, me han preguntado muchísimo cómo pintarlas, y la verdad es que hay que hacer pruebas. O sea, pones un poco de agua. Si tú te fijaste ahorita, hace ratito el agua se veía roja, y en cuanto le pusimos el azúcar se volvió anaranjada, y ahorita ya está más anaranjada que nada. Entonces sí hay que probar muchísimo, sobre todo las primeras veces. Para mí esta era una receta muy interesante, tenía muchísimas ganas de aprender a hacerla, porque estas gomitas las voy a usar para una mesa de dulces, que ya tengo las cajitas, ya tengo todo, pero no sabía hacer las gomitas. Ahora tengo la grenetina ya hidratada por aquí.
Y si te fijas, se volvió, bueno, un mazacote. Esta parte es que es muy chistosa. Es una gran gomita. Que en realidad las gomitas se hacen a base de... O sea, se cuajan por la grenetina. La grenetina es muy interesante. Está hecha de huesos. Se puede usar en muchísimas preparaciones. No sé si te has fijado que hay algunos patés que vienen con un poco de grenetina encima, que le llaman aspic. Es buenísimo. Cuando a veces haces un caldo, por ejemplo, muy concentrado y se enfría, queda como... Bueno, la grenetina ya se deshizo, muy bien. Hay que procurar que no hierva, que no suelte espuma. Eso es bien importante, porque una vez que te suelte espuma, sí vamos a tener problemas después con las gomitas, porque se trata de que queden así muy cristalizadas, con sus figuras muy padres. Y ahora lo que vamos a hacer es la voy a pasar a una taza de medir para poderla poner en los moldes que tenemos por aquí. Ya tengo aquí mi taza de medir limpia. Quedó de un color bien padre, un coral. Aquí ya está apagada la estufa y aquí tengo los moldes de silicón, que son los mismos que se usan para el chocolate. No les puse nada, no los aceité, no nada. De hecho, les voy a checar que estén bien limpiecitos porque la jalea, las gomitas, perdón, se marcan con cualquier cosita. Y ya, nada más los voy a empezar a llenar. Hay que tener buen pulso para llenar. Bueno, pues aquí seguimos con el video de las gomitas duras, rígidas, ya están. Mira, nuestro molde es un molde de látex, estos bien padres como para chocolate. Y lo único que vamos a hacer es pues ya las vamos a desmoldar. Esto es muy fácil de desmoldar. Nada más te vas dando la vuelta. Fíjate qué sencillo. Los corazones con los circulitos y esos. Entonces ya está increíble, los vamos a empacar y por aquí ya tenemos unas cajitas de PVC. Son unas cajitas que yo compré en el centro, las puedes mandar a hacer o las puedes comprar. Son de 10x10 y miden 3 centímetros de alto. Entonces las voy a acomodar en filita al centro de los corazones y la rodita está en la media esfera en la orilla. Entonces primero voy a acomodar la media esfera. Nada más voy a poner 9 gomitas por cajita. Está bien, es suficiente. ¡Ups! Hay que calcularle bien. Me encanta, quedaron súper, súper duritas. ¡Ups! Para que se vean muy bien. Parece una caja de joyas. Se ve increíble. Acuérdate que para estas cosas hay que tener muy limpiecitas tus manos. Y luego ya nada más le ponemos la tapita. Y pues, ¿por qué no? Vamos a ponerle un listón anaranjado. Me encantó. Y combina increíble. Y solo le vamos a dar una lazada muy, muy simple. Creo que pueden ser un regalo muy bonito para una fiesta. Creo que puede ser un regalo de cumpleaños. Bueno, imagínatelo en una mesa de dulces. Te queda fantástico porque es un gran regalo para una mesa de dulces. Y pues fue muy sencillo. Ya tienes cómo hacerlo. Aquí viene la receta. Te enseñé paso a paso cómo fuimos haciendo cada una de las cosas. Y creo que te puede quedar unas gomitas espléndidas. Y así como unas joyas relucientes. Y recuerda, soy Alejandra Coughlan y estás en mi casa, que es tu casa.